Final entonces del día 1 del Super High Roller que está organizando el casino de Melincué acá en la localidad. Estamos con el chip leader del día 1. Acaba de finalizar, como lo decíamos, 670.000 fichas para Sebastián Waltersleben. Así es, nos va a corregir ahora el jugador. Antes que nada, te queremos agradecer por tu tiempo. ¿Y qué tal corregino, Sebastián? Waltersleben. Ahí está, buenísimo. No tan mal. Hay peores, ¿no? Bueno, comentó un poco cómo fue la performance y bueno, y terminar chip leader del torneo debe ser una satisfacción bastante grande. Nada, hubo un momento en que ligué sin parar, realmente. O sea, como que aparte ligaba y los otros tenían cooler todo el tiempo. Y me pude chocar cuando tenía 300k haces contra Jotas en un pozo que fue zigbeteado más o menos. Y bueno, aguanté, me fui más o menos a 700, después gané otra mano más con haces, nada, fue cualquiera. Y me había ido como a 950, algo así, y después me caí un poquito. Bien, pero de todos modos, pudimos terminar arriba, esa fue la mano crucial. Y después de ahí, ¿cómo se encaró el torneo, Sebastián? No, tranquilo, o sea, estamos con muchas ciegas y tampoco hay que volverse loco. O sea, tratando de dominar la mesa, pero tampoco hacer locuras. Bueno, de todos modos, con la cantidad de fichas que te dan de forma inicial y como van subiendo las ciegas en estos momentos, también el torneo se presta un poco para sentarse y disfrutarlo, ¿no? Sí, exactamente. Está bueno, está muy bueno el torneo. Bien, comentamos un poco el incentivo que genera, además de lo que ocasiona este Super High Roller, la posibilidad de viajar a Europa. Eso no lo sabía, me dijo recién un amigo, me había dicho, no sé si vos, Brian, lo del viaje, y no sabía, y bueno, re bien. Bien, no te lo esperabas, o sea, puede llegar a ser un pan debajo de brazo, Sebastián. Extra copado. Bueno, ¿cómo encararíamos, o cómo vamos a encarar, mejor dicho, el día 2, Sebastián Waltersleben? Nada, tranquilo. Bien, vamos a sentarnos, a esperar que suban las ciegas para empezar a atacar a los short stacks, o por ahí ver cómo... No puedo decir nada porque no sé qué mesa me va a tocar, de todo depende del momento, cómo esté, lo que sea. Bueno, te queremos agradecer por tu tiempo, felicitaciones por mirar a todos desde arriba en el día 1A, en el día 1 mejor dicho, y bueno, a descansar porque realmente lo vas a necesitar. Dale, gracias. Hasta ahí entonces la palabra de Sebastián Waltersleben.